cuentan que con el comienzo del quinto mes lunar, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Y por donde él pase, nada crecerá en 100 años. Y los colores y los sonidos se apagarán para siempre. Algunas almas valientes podrán enfrentarlo, pero todos elegirán perder sus tierras, su trabajo y sus sueños antes de perder sus vidas. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos con ustedes información para el hombre de campo. Atención, porque se vienen jornadas realmente muy interesantes. En pocos días, el IPCBA va a concretar una jornada campo organizada conjuntamente con la Cooperativa Ganadera de Cruz del Eje, también el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Habrá disertantes de primera línea, todo por supuesto en Cruz del Eje, en donde usted va a tener por supuesto toda la cobertura a través de nuestro programa. Pero hoy el programa lo comenzamos de esta manera. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El manejo de malezas en estas jornadas ingentes, ¿qué venimos haciendo mal? Porque el tema de la resistencia se replica, aparecen nuevos productos, el productor que por ahí no sabe de qué manera utilizar los productos para no generar más resistencias. ¿Cómo está el panorama hoy en las distintas provincias? Bueno, el panorama lo podemos ver como un medio vaso lleno, un medio vaso vacío. Venimos haciendo un seguimiento de hace 10 años y vemos un muy buen crecimiento en cuanto al conocimiento. Información disponíamos y hoy tenemos un buen conocimiento de cómo usar los productos. Creo que esto fue la necesidad de contar con el profesional, con el ingeniero agrónomo. No tenemos un producto eficiente para todo. Y ahí nos dimos cuenta que, si bien habíamos tenido durante mucho tiempo el glifosato, que es el producto más eficiente que existe, él produjo un cambio florístico hacia especies que no son controladas, entre ellas las tolerantes y luego las resistentes. A partir de eso nos dimos cuenta de que cada herbicida tiene su momento oportuno, y cada herbicida tiene su momento oportuno y su buena aplicación. Esto es lo que nos lleva a pensar en el conocimiento. El conocimiento no es solo información, sino que usa la información y los datos para conectarse. Y bienvenida a la palabra conexión en estas jornadas de Syngenta que se llama Conectados, ¿no? ¿Cómo nos vamos conectando? ¿Cómo vamos conectando desde la cocina de una empresa, que es la investigación y el desarrollo? ¿Cómo nos vamos conectando con el servicio técnico de una empresa que va a conectar esa cocina con el usuario? Que para mí son los generales que van a ir a desarrollar una batalla contra, en este caso, las malezas o cualquier adversidad fitosanitaria. Creo que si vemos el vaso medio lleno, tenemos la esperanza en eso. Si vemos el vaso medio vacío, podríamos decir que siempre nos encontramos a mitad de camino. Y creo que siempre vamos a estar a mitad de camino. Las adversidades fitosanitarias, en este caso las malezas, son seres superiores. Son seres superiores que llevan millones de años de evolución más que nosotros en la Tierra. Hoy existen malezas seguramente resistentes para lo que no se ha descubierto todavía. Pensamos que solamente lo químico genera resistencia, pero no es así. En Japón hay una anécdota que se sacaba equinocloa del arroz en forma manual. Y hay equinocloa que se habían mimetizado tanto con el arroz que eran parecidas y no eran extraídas manualmente. Y entonces la única que prosperaron eran esas que fenotípicamente eran iguales al arroz. Y entonces son resistentes al arrancado manual. Todo puede generar resistencia porque el proceso evolutivo hizo que ellas tengan una variabilidad genética tan grande que puedan superar cualquier adversidad. Entonces, lo que nos tenemos que dar cuenta es que debemos manejar.
no solamente con insumos, sino en procesos. Y en procesos de los insumos, porque los insumos van a seguir siendo necesarios. Los herbicidas en este caso van a ser necesarios, pero ¿cuál es el proceso del mejor uso de ese herbicida? Y en esto va la conexión con la palabra, los generales que van a ir a luchar la batalla contra estos enemigos que son las malezas. Y esos generales tienen que entender cómo es el campo de batalla. Porque los ejércitos, decía el Sun Tzu, que es el arte de la guerra, así como el agua, no tiene una formación fija y depende de los generales el éxito o el fracaso en una batalla. Y entonces el uso de esos insumos va a depender mucho de la capacidad que tiene un ingeniero agrónomo para lograr manejar esas malezas. Y entonces en estas tecnologías de insumos y procesos, creo que lo importante es determinar eso, ¿no? Eso que hace que dos personas con iguales capacidades lleguen a resultados diferentes. Bien. Hoy por hoy, las malezas que más preocupan en el área central, de acuerdo a lo que ustedes están estudiando, lo que están observando, ¿qué es lo que más dolores de cabeza está generando entre los productores? Bueno, las gramíneas son muy importantes en nuestro sistema, gramíneas anuales y agrónomas perennes como digitaria o sorgo de Alepo, que son resistentes al glifosato. Y fundamentalmente creo que dentro de las latifoliadas, además de las tolerantes, que no tienen tanta difusión, solamente son localizadas, como pueden ser borrero y gonfrena, creo que lo más importante es el yuyo colorado, Amaranthus, tanto híbridos como palmeri, que tiene una fuerte distribución y se calcula, el año pasado estaba calculado por la REM de Apresid en 13 millones y medio de hectáreas. Y creo que hoy estamos un poco por arriba de ese número, con superficies cubiertas con al menos una planta que es resistente. Y la maleza en ese sentido también es distinta a las otras adversidades, porque no siguen un patrón de daño económico. No son una plaga de cultivo, son una plaga de lote. No importa qué cultivo pongamos, aunque no tengamos cultivo, la maleza no lo necesita, la maleza necesita del lote. Y la capacidad de producción de semillas es altísima. Un Amaranthus palmeri puede producir 600.000 semillas. Este año tuvimos el Congreso Argentino de Ciencias de la Maleza, de ASACIM, donde trajeron un doctor de Arkansas a hablar de Amaranthus palmeri, y él decía que había un Amaranthus palmeri que le habían contado 1.600.000 semillas. Y encima las malezas dominan el tiempo por su dormición, es decir, que pasa a ser un problema de muchos años ese banco de semillas. Y entonces creo que Amaranthus es la maleza a vencer porque es la maleza de mayor crecimiento actualmente. Bien. ¿El mensaje que le va a dejar a los técnicos en esta jornada, Sinken? Y el mensaje que le puedo dejar es tratar de buscar el conocimiento. Tratar de buscar el conocimiento es tratar de ver que los elementos que usemos, y no digo solamente insumos químicos, sino usarlo al mismo cultivo, el estrechamiento de surco, las distintas labores, cultivos de cobertura o cultivos de servicio, las rotaciones de cultivo, todo va a coadyuvar a que tengamos éxito en el manejo de maleza. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Momento de irnos a una breve pausa. En instantes seguimos con más Mundo Agro aquí en esta pantalla, la del productor agropecuario. El agregado de valor por transformación, particularmente de las materias primas, digamos, de origen apícola, y digo materias primas porque ya estoy un poco introduciéndome en el tema, básicamente consiste en tomar los productos primarios de la colmena, la miel, el propóleo, el polen, la jalea real, y convertirlos, transformarlos en otros productos. Esto tiene una serie de ventajas, porque podemos, por ejemplo, una miel, si no la transformamos, la consumimos como miel, o sea, sigue siendo un producto, un alimento. Pero si a la miel la incorporamos como un ingrediente de una receta de un panificado,
ya estamos llegando a otro tipo de productos que tiene otro tipo de mercados y otro tipo de consumidores. La miel también la podemos transformar en una crema hidratante, en una crema corporal. Y el propóleo tiene unas propiedades biológicas muy interesantes y una diversidad de productos que abarcan desde, con las que se pueden obtener, que van desde los alimentos, cosméticos, en algunos países del mundo que están autorizados, medicamentos y productos veterinarios, inclusive para el uso, para uso de control de plagas o enfermedades a nivel agronómico. Con la transformación lo que estamos logrando es convertir un producto en una serie de otros productos, pero que a su vez tienen mercados muy diferentes. Entonces estamos expandiendo las posibilidades de colocar esos productos. Además, la incorporación de tecnología que hay que hacer y de conocimiento para que ese producto primario de la colmena, ese propóleo, esa miel se transforme en un panificado, en una solución hidroalcohólica, en una miel enriquecida, en una crema con propóleo, o en una crema con miel o en un gel hidratante, hace de que el producto tenga un mayor valor agregado por esa tecnología que se incorpora. Y por lo tanto, la rentabilidad que llega al productor después es mucho mayor. Esa, digamos, es la filosofía de trabajo que tenemos desde el Programa Nacional Apícola, ya desde prácticamente los comienzos del valor agregado, que para nosotros se remonta casi a 15 años atrás. Es una de nuestras premisas, digamos, lo que pretendemos es que los productores se agrupen, que conozcan las ventajas del procesamiento industrial, que se apliquen sistemas de gestión de la calidad, de manera que los productos después puedan ser registrados, que entren en el comercio, en el mercado formal, y de esa manera, digamos, se puede obtener mucho más beneficio para el apicultor.